¿Cómo están? Los estamos acompañando. Como es usual, en Noticiero del 7 comenzamos la jornada del lunes, primer día para poder nosotros contarles lo que ha pasado en los últimos, ¿no? Y en ese contexto en particular tenemos en línea al diputado provincial Osvaldo Zárate. Nos va a explicar de qué manera se ha dado la última sesión dentro de lo que es la legislatura provincial. Y eso que están viendo abajo es nuestra línea de comunicación para sus WhatsApp, para ver, bueno, de qué manera no solamente están pasando la pandemia, sino también qué opinión les trae los temas que vamos analizando la jornada de hoy, ¿no? Osvaldo, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días, Liliana, buenos días a toda tu audiencia. Bueno, ¿en qué contexto se dio? Se han tratado varias leyes el jueves pasado, ¿y cómo cree que esto va a afectar a la comunidad? Bueno, las dos modificaciones al Código Tributario se refieren a un padrón fiscal que realizan a partir de ahora, un padrón fiscal de riesgo. También en esa misma modificación está que todos los contratos que realiza la municipalidad con terceros para prestación de bienes o servicios, todos estos prestadores tendrán que tener un libre de deuda de renta municipal. Y por el otro, la última modificación se refiere al ingreso bruto. Hoy toda la gente que paga ingreso bruto sabe que si paga con anticipación tiene un descuento del 20%. Sí. Ahora, para acceder a este crédito del 20%, a esta bonificación, tiene que tener al día todos los impuestos que tiene renta, como por ejemplo el inmobiliario, sellos o el IPS, o el impuesto al juego, a los juegos de azar. Ahora, nosotros lo que calificamos esto de extemporáneo, primero porque hoy no es el momento de estar persiguiendo a lo mismo de siempre para sacarle toda la moneda que puedan tener o que le pueda sobrar, en un momento ya no sobra nada. Segundo, la finalidad que persigue es estrictamente recaudatoria. Y el objeto, obviamente, que es aquel contribuyente que siempre está al día o trata de estar al día con renta. ¿En qué lo va a perjudicar? Es que para acceder a estos descuentos del 20% de ingreso bruto, y para no ingresar en el padrón de contribuyente riesgoso, va a tener que estar al día con todos los otros impuestos que tiene la Dirección General de Renta. Y aquellos que se desempeñan en actividades en el interior y tienen negocios con la municipalidad, como una cooperativa, un monotributista, o un dueño de un supermercado que realiza, como tiene una relación comercial con el municipio, va a tener que estar al día con renta para que renta les pueda pagar. Y esto fue analizado en el bloque, ¿les dieron tiempo para bueno poder instalar el tema o se trató sobre tablas? ¿Cómo se dio, señor? No, se trató en una sesión especial, hubo tratamiento de comisión, pero nosotros le hemos dicho que era extemporáneo, que la finalidad era meramente recaudatorio y que el objeto era identificar al contribuyente que aporta siempre al Estado, al que siempre lo acogotan, que es el destinatario de esta batería de leyes. Y otra cosa importante, esto tampoco va a modificar mucho el ingreso que tiene la provincia. La provincia con esta medida no va a duplicar, ni a triplicar, ni en este año, ni en el otro, ni dentro de 3 o 4 años su ingreso a raíz de esta modificación. Entonces, si esto no va a modificar nada, si las cosas van a seguir tal cual están, ¿para qué y por qué realizar esta modificación en este momento donde hay una crisis fenomenal en el sector privado y todo el apriete que tiene el gobierno va hacia el sector privado? Nosotros ya sabemos que el gobierno tiene un espíritu meramente recaudatorio. Sabemos que va por la gente que trabaja, que al gobierno no le gusta que la actividad privada se desarrolle, sino es comiendo a través de su mano. Entonces, esto es lo que tenemos que romper y tenemos que cortar.
Si queremos una provincia rica, tenemos que incentivar al sector privado. Sin sector privado, no hay chance ni posibilidad de que tengamos una provincia rica. Y esta es la discusión que tenemos. El gobierno de Infran persigue a los comerciantes, a aquellos emprendedores, a las pymes, con impuestos distorsivos y también con la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, que diestra y siniestra aprieta y sobre todo deja mal parado a aquellos comerciantes que tienen un esfuerzo y tienen una trayectoria, no solamente en la capital, sino también en el interior del país, de la provincia. Me decía, diputado, que están tratando, o están por ya presentar en breve, lo que sería una reseña de todo lo que han pedido, de qué manera han participado desde que se ha generado justamente este contexto de pandemia y, bueno, también desde que se ha creado esta comisión dentro de lo que es Formosa, que administra todo lo que sea cuestiones relacionadas justamente con el control sanitario y también, o la defensa sanitaria y también la organización interna, ¿no? ¿Qué nos puede adelantar de todo esto? Sí, Liliana, nosotros durante esta pandemia hemos presentado varios proyectos. Voy a enumerar dos o tres que son de interés de la gente. Primero, cuando recién empezó la pandemia y el gobierno empezó con la medida sanitaria, nosotros fuimos a Casa de Gobierno y le manifestamos nuestro apoyo. Cuando fuimos, le llevamos una serie de medidas que creíamos que se deben tomar, como por ejemplo la suspensión de las ejecuciones de renta, la suspensión del cobro de crédito del Banco de Formosa durante por lo menos 90 días, dar créditos blandos con tasas muy bajas a los emprendedores o a las pymes que estaban en situación de crisis, evitar los cortes de luz, de energía y de agua corriente, y después durante el tiempo hemos ido tratando de lograr que el gobierno entienda alguna de nuestras propuestas, como por ejemplo que se inicien las actividades físicas, que los gimnasios y los comercios puedan abrir con la medida sanitaria correspondiente del barbijo, el distanciamiento social, el alcohol en gel, el lavado de manos, etcétera, y la tendencia es una salida, como se dice ahora, inteligente de la pandemia. También presentamos un pedido de moratoria de rentas y antes que se presente este proyecto, ver una condonación general a aquellos que están en situación crítica de los impuestos provinciales para poder integrarlo al sistema de recaudación. O sea, pedimos una moratoria por un lado general y también una baja o el no cobro de impuestos a aquellos sectores que no pueden pagar y que la están pasando mal. En síntesis, presentamos varias opciones al gobierno, algunas se tomaron, otras no, pero creemos que el gobierno tiene que tener un plan para salir de esto porque si no vamos camino a un desastre económico después que termine esta pandemia. Lo mismo le pasa al gobierno de Alberto Fernández, que solamente tiene un plan para la pandemia, no tiene un plan para salir de la pandemia. ¿Algún tipo de novedad con relación a las notificaciones que han recibido, señor, por supuestas violaciones al Código de Faltas? Bueno, mirá, yo creo que esto es una política del gobierno, es amedrentar a la gente a través de dirigentes importantes de la oposición. Y este es el único plan que tiene el gobierno, amedrentar a la población y apretar a aquellos contribuyentes para tratar de tener la fidelidad en el pago de los impuestos. Ninguna de estas medidas van a resultar siempre y cuando el gobierno siga con este tipo de actividades que solamente consisten en coartar la libertad del individuo. Por un lado, coarta la libertad de las personas y por el otro lado, trata de cobrarle a los pocos contribuyentes que puedan pagar y que no se puedan ir del sistema. Lo que va a lograr es que se vayan del sistema los contribuyentes y que la gente no respete la medida porque el apriete no funciona. Funciona cuando hay conciencia social, que es lo que tenemos que buscar. Bueno, muchas gracias, diputado. ¿Algo más que por ahí se nos escapó que nos quiera contar? No solamente que a la gente que está afuera de la provincia que le está pasando mal, que nosotros hacemos muchos esfuerzos con la mesa del COVID para que puedan ingresar. Yo no entiendo por qué el gobierno puso instalaciones donde puedan ir estas personas que vienen del exterior de Formosa, digamos, de otras provincias, a los lugares y municipios que están cerca de la zona de frontera, como por ejemplo Mansilla y Bellacolar, aquí en la zona de ingreso del puente, del limítrofe con el Chaco, y los otros límites que tenemos en otros lugares de la provincia. Y la están pasando mal, le están pasando frío, y tienen todo tipo de enfermedades que le pueden agarrar, así que mi solidaridad para esta gente y pedirle al gobierno que se sensibilice y que tratemos entre todos
de resguardar a la población, pero también de atender a aquellos formoseños que quieren ingresar con su familia a territorio formoseño. Bueno, muchas gracias, diputado. Que tenga un buen día. Bueno, era el diputado provincial Osvaldo Zárate, nos explicó, nos habló sobre la última sesión. Y en ese orden de cosas no fue el único legislador con el que conversamos. Recientemente también pudimos conversar con el diputado provincial Enrique Ramírez, en este caso diputado del PRO, que forma parte de este bloque también. Sintéticamente conversamos con él también sobre los alcances o desde su punto de vista cuáles son las consecuencias que esta ley que ya va a salir, que ya salió de legislatura y que va a contar, por supuesto, con el aval del Poder Ejecutivo, podría generar en el ambiente económico, teniendo en cuenta también que hay pymes que están cerrando y otras que explican que no pueden trabajar porque todavía no están habilitadas. Y esta nómina del pago de, que sí o sí tienen que estar al regla con el pago de los impuestos o se trabarían algunas cosas, ha generado diversos puntos de vista. Esto nos decía el diputado Ramírez. Bueno, ayer se han aprobado reformas en varios artículos del Código Fiscal de la provincia, en el cual se va a tener la posibilidad el órgano recaudador, rentas, de hacer un listado de aquellos aquellos pagadores de contribuyentes que no estén al día. Y el organismo recaudador va a tener la posibilidad de aumentarle la alícuota de percepción y también decía el artículo vagamente dentro de otras medidas, situación que a nosotros nos parece generar una laguna en un artículo y no ser muy claro ni específico con los contribuyentes. Claramente nosotros hemos votado en contra, pero principalmente porque entendemos que hoy la situación global, la situación de nuestro país y toda la situación que se está viviendo en Formosa no da para esta situación. Porque los contribuyentes que hoy no están pagando no es porque no quieran pagar. Los contribuyentes no están pudiendo trabajar. Y ahí tenemos a los jardines maternales que no pueden trabajar, le tenés a los gimnasios, a los bares, a toda la situación, a todo el campo gastronómico que tanto había evolucionado en estos años en Formosa. En fin, un montón de actividades que no se están pudiendo realizar. Hoy, el que tiene una actividad privada y sale empate a fin de mes es un privilegiado. Y lo que nosotros le estamos haciendo con esto es generarle un problema más, que va a entrar dentro de una lista negra en donde le van a poder cobrar más alícuotas y en donde inclusive le van a poder aplicar otras medidas que no se especifican cuáles son. Bueno, nosotros no podemos acompañar esta medida porque nos parece que esto no es el momento oportuno. Nosotros estamos de acuerdo con que los formoseños paguen impuestos. Ahora, no nos parece que hoy sea el momento de hacer esta exigencia al contribuyente formoseño. La verdad, nosotros hemos tenido una amplia discusión en nuestro bloque de cómo encarar el tema. Sí, la unidad de todo el bloque de entender y rechazar este momento, como entendiendo la situación que se está viviendo a nivel país y a nivel provincia. Por eso nosotros, como decía hace un ratito, votamos en contra de este proyecto. Se hacía referencia, señor, digo, dentro de los argumentos en su caso, que era como estar jugando un partido y estar todo el tiempo, bueno, sin un resultado no solamente favorable, sino empatar en ese contexto. Claro, a ver, esto claramente es una situación que está hoy, porque, a ver, no hace falta, como te decía Lili, ser una persona que vaya y entra a los comercios, basta con pasar siquiera con el auto en algunos lugares del centro y ver cómo se cerraron dos hamburgueserías muy buenas acá en el complejo gastronómico, cuántas restaurantes y barcitos no pueden abrir. Como decía hace un rato, los gimnasios no están pudiendo trabajar, los profesionales de la salud no están pudiendo trabajar, los abogados, mis colegas, tampoco están pudiendo trabajar porque el juzgado recién hoy empezó a abrir sus puertas. Entonces, esta situación, ¿qué lleva? Que el contribuyente no pueda trabajar y no pueda recaudar. A su vez, no poder recaudar le va a hacer no pagar. El no pagar va a estar en una lista negra y la verdad no nos parece que hoy sea el momento de aplicar esta ley. Dije unas cuantas actividades económicas, son todas las actividades que están complicadas, todas, porque inclusive
las que continuaron trabajando, como las ferreterías, por ejemplo, o las estaciones de servicio, vieron muy mermado su ingreso y su trabajo. Entonces, hay que ser coherente, hay que llevarle tranquilidad a los contribuyentes que sostienen en estado de bonanza a nuestro Estado y que hoy no la están pasando bien. Yo creo que debemos estar al lado de esos contribuyentes hoy y no exigirle más de lo que pueden. Claro. ¿Cómo están trabajando ustedes, digo, como bloque en toda la provincia también? Se han visto, bueno, circular varios videos que pasamos también nosotros y que, bueno, denotaban una situación, bueno, bastante delicada, ¿no? Bueno, nosotros hemos vivido una situación muy particular en la provincia de Formosa. En todo el país se ha desarrollado una marcha en el cual entendemos que era por la República. Hay muchos que la entendieron que era únicamente por Vicentín. Yo creo que es mucho más amplio que Vicentín. Yo creo que es por la liberación de los presos, por la reducción en la jubilación de nuestros abuelos, que es por la jubilación de privilegio que le dan a Vudú, que va a cobrar 400.000 pesos y 20 millones de retroactivo. Bueno, yo creo que fueron un montón de cosas que se fueron acumulando y la gente salió en todo el país. Lo que pasó acá en Formosa fue que algunos de los participantes de esa marcha que hicimos acá, que la verdad fue con un distanciamiento social, no éramos muchos los que estábamos, y había un distanciamiento social bastante razonable, inclusive después hicimos una caravana tocando bocina y nada más. Y varios de esas personas que estuvieron participando ahí recibieron citaciones del juzgado de paz o del juzgado de instrucción, como amedrentando a todos aquellos que quieren ir a reclamar por la República, o como amedrentando a todos aquellos que quieren defender las libertades. Nosotros entendemos que eso está mal, que el Estado hoy debe garantizar las libertades y las posibilidades de los reclamos de los ciudadanos y que no debe hacer estas cosas. Repito, en todo el país se hizo esta marcha, en ningún lugar hubo problema, en Formosa recibieron notificaciones varias personas. Como así también sé que recibieron notificaciones varias personas de actividades privadas que se manifestaron. Nosotros estamos totalmente en contra de eso. Cuando se enteraron de estas autoridades nacionales, como Patricia Bullrich, como Mario Negri, entre otros, hicieron un video justamente repudiando esta situación. Y nosotros no tenemos más que decir que repudiar esta situación y incentivar a que todos y cada uno reclamen por lo que crean que es justo, porque estamos viviendo un Estado de Derecho y no hay virus y no hay situación que pueda estar por arriba de la Constitución Nacional. Bueno, vamos a cambiar el orden de la información. Tenemos en este caso al secretario de Prensa de Docentes Autoconvocados. La noticia tiene que ver con la vuelta a clases. Al menos hay 7 provincias, hay provincias argentinas que están en un contexto, bueno, bastante positivo para poder reiniciar. Y aunque el ministro de Educación no puso fecha, aquí en la provincia no deja de empezarse a hablar del tema, ¿no? ¿Qué tal, Pati Stucci? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Hola. Hola, sí. Bueno, ¿de qué manera se está viviendo este anuncio que se hace a nivel de nación de que estamos en condiciones de volver a clases? ¿Acá se está trabajando ese tema o no? Bueno, mira, nosotros como gremio en particular, incluso ya hace unos meses atrás, aproximadamente hace un mes aproximadamente, nosotros ya habíamos empezado a desarrollar distintos borradores de protocolos, entendiendo que esta era una situación que se podría dar según la evolución que vaya teniendo la pandemia. Incluso hubieron reuniones con otras organizaciones gremiales de acá de Formosa, también empezando a pensar cuál podría haber sido cuál puede ser el criterio que debería tener el regreso a la escuela, ¿no? Atendiendo no solamente la cuestión del docente, que es, como organización gremial, es nuestra primera preocupación, sino fundamentalmente la situación de los estudiantes en este marco de contagio tan importante que tiene el país en general.
general, las ciudades de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, Chaco, aquí cerca, Paraguay del otro lado, Salta, Bolivia, las primeras apariciones de casos, si bien todavía sujeto a un espacio determinado, como es el Juan Pablo, pero que ya comienza a generar preocupación. En el marco de eso se da la discusión a nivel nacional, primero la primera reunión paritaria, donde acuerdan discutir esta situación del protocolo, en el marco de la discusión general sobre educación, que tuvieron las organizaciones nacionales con el Consejo Federal. Posteriormente, hasta que es lo que hoy tenemos en nuestra mano y estamos revisando, el protocolo que propone el Consejo Federal a las organizaciones gremiales. Se reúnen los gremios con el Consejo Federal, donde seguramente ahí va a salir de la discusión cuál va a ser el protocolo definitivo que se aplicaría en todas las jurisdicciones. Ahora, en esta discusión seguramente va a estar la necesidad o el reclamo de las organizaciones gremiales nacionales de que esto se convierta en una normativa que se deba aplicar en todo el país y no una discusión otra vez en cada jurisdicción de qué hacer o qué no hacer. De hecho, sabemos por la Organización Educativa Nacional que cada jurisdicción va a tomar la última decisión. Lo interesante es la apreciación del ministro de Economía ayer, cuando planteó de que esto es solo un protocolo y que, como todo protocolo, va a ser discutido según la realidad de cada jurisdicción. Y él dejó entrever de que él no ve que agosto sea el inicio de clases, por lo menos de Formosa. Bueno, te agradecemos mucho la comunicación. Es un tema que vamos a seguir tocando en el transcurso de la semana también con otros gremios. Desde ya estás invitado porque queremos hacer por ahí una reunión un poco más ampliada. Sabemos que están hablando con otros gremios también sobre este tema, ¿no? Estamos conversando con otras organizaciones gremiales de acá de Formosa. Mantenemos contacto vía redes con organizaciones gremiales de otras provincias, un poco para ir conociendo cuál es la realidad de cada provincia. Sí, acá estamos reuniéndonos con ADF, con Voz Docente y con SADOC, y bueno, todos pendientes de lo que va a significar el acuerdo final al que lleguen los sindicatos nacionales con el Ministerio de Educación de la Nación, en la paritaria, que seguramente se va a dar en estos días, y lo que quedaría como definitivo de ese protocolo. Pero igualmente, independientemente de todo eso, nosotros como gremio, ayer hicimos una videoconferencia con un significativo número de colegas que manifestaron su preocupación, estuvimos charlando cuáles son las probabilidades, cuál es la realidad en cada una de esas escuelas, de cada uno de esos docentes que estuvieron presentes en la teleconferencia. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el edificio público, porque hoy hablamos de alrededor de 1.500 escuelas en toda la provincia, en donde algunas han sido recién remodeladas, otras han sido hace poco inauguradas, otras han sido simplemente retocadas en sus deficiencias, pero que a la realidad, al estar fundamentalmente personal que haga el mantenimiento, que haga el cuidado, que haga la limpieza de estos espacios, muchas de esas escuelas nuevas, hace poco inauguradas, ya tienen algunos problemas en su estructura. Entonces, a eso tenés que agregarle que el Estado hace mucho tiempo que dejó de designar personal para esas funciones, muchas de esas personas son contratadas por las cooperadoras. No hay actividad áulica en ninguna escuela, por lo tanto no hay cooperadora, y hay algunas localidades que ni siquiera tienen la cooperadora. Entonces, no conocen estas escuelas lo que es el funcionamiento de una cooperadora que sostenga el establecimiento educativo. Entonces mucha de esa plata sale del bolsillo de los mismos colegas. Así como ahora, en la pandemia, en el trabajo
en la casa, el colega tuvo que hacerse cargo de internet, se tuvo que hacer cargo del celular, se tuvo que hacer cargo de su tiempo, se tuvo que restarle a su tiempo en familia para poder enseñar a sus alumnos. Todo eso hace que veamos con mucha preocupación este inicio en las clases, y es que no están garantizadas esas dos cuestiones. ¿Quién se va a hacer cargo de los costos de mantener esa escuela funcionando? Estamos hablando, por lo menos, de este borrador de protocolo de que alguien tiene que limpiar la escuela después del ciclo escolar, limpiar los salones después de cada clase, garantizar que cada docente tenga barbijo o máscara, que todos los alumnos tengan máscara o barbijo. O sea, es un costo que esperemos que no termine siendo una carga más para el trabajador de la educación, ¿no? Bueno, muchas gracias por la comunicación y vamos a estar atentos a las novedades. Conversábamos, les contamos con Sebastián Patistucci, bueno, que ahí nos dio una referencia sobre cómo se están preparando los gremios para esta supuesta vuelta a clases, que si bien el Ministerio de Educación no dijo cuándo y que explicó que se va a notificar con tiempo, no deja de ser una preocupación por el contexto en el cual estamos hoy por hoy. Vamos a compartir con ustedes ahora una reciente nota concretada en Radio 1 Formosa, a Félix Leguizamón. Esto se hizo en el programa El Mirador, conducido por Diego Madueri, y habla, porque él es de Remises Monte Carlo, sobre cómo están trabajando hoy por hoy y qué piden para poder hacerlo de una mejor manera. En realidad, no es que queremos que modifique, que se extienda un poquito más, una hora más, porque hay mucha gente, muchos pasajeros que nos piden, es posterior a esa hora, y circular después de la 21 ya es una infracción y puede incluso pueden secuestrarle el remis al adherente, ¿no? Uh-huh. Que ya ocurrió. Uh-huh. Y por eso queremos oficializar y vamos a tratar por todos los medios de conseguir una horita más por la gente que deja su trabajo y vuelve, y a la mañana también una hora por lo menos, porque nosotros iniciamos a las 6 de la mañana y hay gente que ya tiene que entrar para desarrollar su trabajo. Nos piden antes y por ahí le complacemos con el riesgo de que nos hagan la multa, ¿no? Uh-huh. A ver, ¿y por qué no lo dejan trabajar más allá de las 9 de la noche? ¿Cuál es el argumento que tienen? Bueno, ese es el protocolo. Eso es lo que en su momento, a través del esta gente que está en el COVID-19 y la municipalidad se había pactado. Y bueno, nosotros estamos obedeciendo. Y yo sé que yo, para que la gente no circule más allá de la 21A, nosotros cerramos la base a las 8. Ajá. A las 8 para no seguir dándole pasaje, porque si no se pasan también, ¿me entiendes? Y por ahí nos puede tocar a nosotros también una multa. Claro. Porque así nos advirtieron. Allá, ¿y les llegaron a poner alguna multa por exceder las 21 horas? Bueno, sí, le han secuestrado el vehículo incluso. A un vehículo de mi negocio sí le secuestraron. Ajá. Bien. ¿Y no lo pudo recuperar todavía o después de haberla...? Creo que ya recuperó, pero tenés que pasar por distintos lugares a pagar la multa que corresponde, ¿no? Uh-huh. Aquí mi compañera quiere hacer una pregunta. Buen día, señor Leguizamón. Bueno, y en el caso, suponte que yo necesito a las 22, 23, a las 11 de la noche, no puedo llamar a una agencia. Ya no hay. Directamente. Ya no está permitido. Claro, no hay colectivos urbanos ni tampoco remises. No, por eso le decía. ¿Los fines de semana es el mismo horario, domingos o feriados? El mismo horario. Ah, no hay caso. El mismo horario. Uh-huh. Y lo que estamos haciendo es tratar de lograr una horita más, que sea hasta las 10. Hasta las 22 horas. Una horita antes, claro. Desde las 5 hasta las 22 sería. Desde las 5 sería, sí, uh-huh. Hasta las 22. ¿Y cree que con esto ya resuelven el tema? Con eso algo resolvemos respecto a los pasajeros que tienen que estar a las 6 en su trabajo. Generalmente son los esenciales. Uh-huh. ¿Me entiendes? Claro. Sí. Estamos hablando de hospitales y demás. Sí. Para esa gente es lo que... ¿Y cómo está el tema? Un tema que preocupa y ocupa a los remiseros siempre es la inseguridad. ¿Cómo están en ese aspecto? Bueno, esa es otra preocupación. Nosotros tuvimos algunos hechos bastante complicados y violentos en algunos casos. No sé si usted alcanzó a ver, hace más o menos 20 días fue
brutalmente agredido a un remisero, le querían robar el auto incluso, y este remisero resistió al delincuente y bueno, le sacó el cuchillo y terminó él apuñalándole al... pero en defensa propia, por supuesto. Claro, sí. Y después de mi negocio, también una señora que se dedica a este servicio, fue llevado hacia el 20 de julio allá donde llamaba casa, y allí supuestamente le iban a robar el auto, pero para suerte de ella apareció un remisero por detrás y el delincuente desistió pensando que le estaban siguiendo, ¿me entiendes? Pero le sacó la plata. Le sacó 2.000 pesos en esa oportunidad. Y así estamos, y ya nos reunimos, ya trasladamos esta inquietud también a algunas autoridades, ya están tomando medidas, y entre eso lo que habíamos pedido era que en los controles de que están ahora, que por favor le paren a los remises y le pregunten en qué situación está, si está todo bien o están... porque es la oportunidad para saber si está haciendo... porque estos pasaron controles incluso, sin que se den cuenta las autoridades, ¿me entiendes? Claro. Se pusieron el cuchillo debajo de las axilas, digamos así, y el personal policial ni cuenta se dio, claro. Y no pudo pedir auxilio. Mire usted. ¿Sí? Estamos teniendo algunos hechos, y esto seguramente se va a acentuar, porque vio que la situación económica está fea, y encima ya no tienen el IFE acá en Formosa, así que los muchachos van a tener que dedicarse a otra cosa. Sí, entre ellas a robar. Sí, ese es el tema. Sí. En realidad, la situación de los remises está bastante complicado, todo complicado. No sabemos qué va a terminar. Fíjese, días pasados, por ejemplo, una empresa fabricante de autos había dicho a nivel nacional de que iban a bajar las cuotas en una cuota plana para cobrarlo después al final de los... Sí, extender el plan cuotas. De... Sí. Sí, y resulta que este mes vino con aumento, 1.000 pesos más aumento las cuotas. Bien. Señor Leguizamón, ¿y dónde hicieron la presentación oficial, digamos, de esta extensión del horario de trabajo que tiene ustedes? Nosotros estamos trabajando sobre eso y vamos a presentar ante el Ministerio, la Subsecretaría de Transporte. Lo que habíamos hablado era sobre la seguridad, pero ya está solucionado, eso ya se está ejecutando. ¿El Subsecretaría de Transporte de la provincia o de la municipalidad? De la municipalidad. Claro. Claro, ustedes están regulados por la municipalidad. Claro. Está bien. Nosotros no podemos ir a otro lado porque solamente dependemos de ellos. Bien. Gracias. En realidad nos atienden muy bien. Este señor que está ahora siempre se preocupó y se ocupó de... ¿Cuánto vamos, Diego? Es que no podemos quejarnos en ese aspecto. Bueno, si hablamos del transporte, Puerto Tirol no está en tan buenas condiciones. En ese contexto también Radio 1 se encargó de conversar con Guillermo Sosa, que nos explicó cómo están hoy por hoy. La empresa está operativamente parada. Y el personal está, ¿cómo se llama?, percibiendo sus remuneraciones con los ATP dispuestos por el gobierno nacional, nada más. Solamente, pero los ATP hasta ahora fue por... Eso pagamos nosotros. Sí. Los 20 días trabajados y los 10 días que no se trabajaron, liquidamos el mes completo y lo pagamos nosotros. Abril se cobró el primer ATP, y en mayo se cobró el segundo ATP en junio, y ahora estamos esperando a ver qué resuelve. Ya presentamos el listado de la gente para ver si cobramos el tercer ATP, digamos. A ver, pero el ATP cubre el 50% de los sueldos. Nosotros tenemos un convenio. Usted es especial, cierto. Claro, nosotros tenemos convenido con UTA de que por la emergencia le pagamos a todos los empleados 33.648 pesos. Que deduciendo los aportes de la obra social y eso, le queda 32.000 pesos de bolsillo. Y eso es lo que están cobrando. Y cuando los que no llegan a ese monto, sí, le integramos nosotros. Y si estuvieran trabajando normalmente, ¿cuánto sería ese salario de ese trabajador?
Y un chofer gana 60 mil pesos. Uh-huh. O sea, está cobrando casi 45%. El 50%. 50%. Sí, sí. Uh-huh. Sí. Uh-huh. ¿Cuánto más puede estar una empresa como la de ustedes sin trabajar? Digo, porque a su vez va generando atrasos con, bueno, compromisos con las empresas de servicio, proveedores. No, y acá la boleta de la. No, no, y acá las boletas, el agua, todo eso siguen viniendo, la luz, todo eso viene. Eso hay que pagarlo. Bueno, pero eso en realidad dentro de la estructura de costo nuestro es lo mínimo. Claro, sí, sí. Pero, ¿qué pasa? No estar operativo nos genera un montón de dificultades. Por ejemplo. Ahora cuando pongamos en marcha los colectivos estos, y no sé con qué nos vamos a encontrar. Claro. Con que está reseca la bomba de agua, con que esto, con que el otro, con que aquello, y tenemos que poner todos los colectivos en marcha, y es una historia. Uh-huh. Que hay condensación de agua en los tanques de combustible, hay que purgar los tanques, estos colectivos son todos electrónicos. Si hay alguna cosa que no funciona, este colectivo se para y no lo arranca nadie. O sea, es toda una historia esto, ¿no? Uh-huh. Toda una historia, exactamente. Es una historia también rara e inédita para Argentina, digamos. Como me estaba diciendo la chica recién que me llamó, le digo, usted también me lo está diciendo. Y un hombre pagó de Tigre hasta acá 3.000 pesos un boleto que nosotros cobramos 650. Claro. Y también tengo clientes en la INE de Laguna Blanca, que son clientes míos fijos, uh-huh. que son los que generalmente van y vienen en el día, porque yo tengo el primer horario en la INE a las 4:45, y el último de acá para allá a las 19, que son los clientes míos que van y vienen todos los días por razones de trabajo, ellos viajan permanentemente. Uh-huh. Y ahora ya no pueden venir porque le cobran entre 1.800 y 2.000 pesos para venir a Hormos. Uh-huh. Un boleto que yo cobro 250. Bueno, el tema es que acá es todo clandestino, porque tanto los servicios de remise como los de tráfico como los de colectivo están totalmente prohibidos. No se puede hacer transporte público de pasajeros, ni privado, ni nada, en ninguna modalidad y bajo ningún concepto. Y sin embargo estamos en esta situación. Uh-huh. ¿Y qué se dice en el gremio, en el sector, con respecto a cuándo creen ustedes que podría volver, por lo menos, a reactivarse el tránsito interurbano aquí en la provincia? Y bueno, con algunos protocolos de seguridad se podría, como la provincia no tiene aislamiento social, preventivo, obligatorio, se tiene distanciamiento. Uh-huh. O sea, hay creo que el área metropolitana, la capital y la provincia del Chaco son las únicas tres que tienen aislamiento. Uh-huh. El resto de las jurisdicciones, estaba mirando en la página, el resto de las jurisdicciones, por ejemplo, dice Formosa, todos sus departamentos tienen distanciamiento. O sea, yo me tengo que distanciar de usted un metro y medio, uh-huh. pero no me aíslo, me distancio. Uh-huh. ¿Y bueno, con el distanciamiento y con algunos protocolos de seguridad podríamos reiniciar algo, pero evidentemente no está en... ¿Y si ustedes elaboraron un proyecto de protocolo? Y tenemos elaborado un proyecto de protocolo, pero lo que pasa es que reiniciar tampoco va a ser tan fácil, pues nosotros tenemos que arrancar de cero. Claro, sí. Nosotros tenemos que arrancar de cero, todo lo que teníamos ya lo ocupamos, no tenemos más nada. Tenemos que arrancar de cero. El combustible no, nadie te fía. Vos querés llenar el tanque, tenés que ir con la plata. Claro. Y nosotros en este momento no tenemos plata para cargar combustible. Uh-huh. No tenemos plata para pagar no tenemos plata para pagar los viáticos, no tenemos plata para pagar nada. Claro, no tienen. Entonces, flujo de caja, no tienen caja, digamos. No tenemos caja, no tenemos. Presentamos todos los papeles hasta la partida de nacimiento de la empresa en el año 54, no sé qué. Nos pidieron, el banco nos pidió de todo, nos pidió esto. Lo último que nos pidieron, no sé si estaban tomando el pelo, que lo último que nos pidieron fueron las últimas dos actas de asamblea de los socios.
porque en una de las asambleas hizo una ampliación de capitales cuando se compraron unos ómnibus nuevos. Uh-huh. Y qué sé yo, y qué esto que el otro, y al final no nos dieron nada. ¿Ustedes pedían un crédito eso, estos a tasa de 24%? No, nosotros pedimos un crédito tasa de 24% para poder hacer frente a unos gastos que teníamos. Teníamos cheques con el Gomero, con IPF, con claro. Esto, con otro. Teníamos como un montón de dinero a cubrir. Por ahí. Claro. Claro, aparte ustedes tengan en cuenta que nosotros compramos combustible a granel. Sí, sí. Una carga de combustible son 500 mil pesos. Un camión de combustible para la empresa son 500 mil. No, el camión carga 30 mil litros, a mí me deja dos cisternas, me deja 10 mil. Uh-huh. Señor Sosa, buen día. Sí, teniendo en cuenta lo que nos explica, usted dice entonces que si la provincia de Formosa está en distanciamiento y no en aislamiento, sí. Como usted menciona, tendría claro. Que funcionar con protocolos activados el transporte. Eso es lo que nos dice. Exactamente, claro. Tendría que funcionar con un protocolo de seguridad. Claro. ¿No es cierto? Que, por ejemplo, que cuando suben al colectivo, que los colectivos se desinfecten en cada cabecera, que cuando ingresen los pasajeros haya alcohol, que los baños estén sanitizados, que entre pasajero y pasajero haya una película esa de film que los separe, qué sé yo, que el chofer no tenga contacto con los pasajeros, y un montón de cosas, son pequeñas cosas que se hace el protocolo de seguridad. Uh-huh. Pero para hacer el protocolo de seguridad nosotros lo podemos hacer, pero está la comisión esta, el comité, no sé qué, esto de COVID-19, que son, en definitiva, son ellos los que tienen que resolver sobre el particular, no nosotros. Nosotros estamos dentro de la bolsa. No, está bien, pero por lo menos intercambiar ideas, propuestas, ustedes proponen algo, yo dije no, esto no. No. Nosotros, mire, ya le digo, con el tema del préstamo, fuimos a verlo al presidente de la CAPIME, porque nosotros somos una pequeña PYME. Sí. Nosotros tenemos 68 empleados, somos sí. Una PYME. Claro, y para ver si nos podía gestionar con el ministro que tanto habla por la televisión, que ya dimos tantos créditos, yo quiero saber a quién le dieron los créditos, porque a mí me pidieron todos los papeles, soy cliente del banco hace 30 años. Del Banco Formosa. Y no me dieron, del Banco Formosa, hace 30 años que somos clientes. No me dieron ni la hora. Increíble. Bueno, le está pasando a mucha gente, digamos. No me dieron ahora, si se cree que dieron esos créditos, pero queda microcrédito para esos negocios que tienen un empleado o empleado, pero eso no funciona. Uh-huh. Eso no le va a dinamizar la economía ni le va a mover nada acá. Uh-huh. Está esto como un efecto dominó. Claro. Ahí cayó el hotel que estaba en el centro, después Eva ya cayó con su hotel ahí afuera, y así van a seguir cayendo. Uh-huh. Sigue la hotelería, el turismo, ni le cuento, los turisteros están todos muertos, y nosotros también. Ah, sí, son parte de un eslabón, un engranaje clave del movimiento. Claro, político. Y nosotros, ¿cómo suponer que nos diga, bueno, mire muchachos, mañana pueden arrancar? ¿Y con qué? Claro. Va a tener que buscar una línea de crédito, me va a tener que fiar combustible, me va a tener que dar un subsidio, algo me va a tener que dar. Pues yo no puedo arrancar. Claro, porque también se plantea mucho eso, el día después de la cuarentena. Claro, el día después va a ser complicado para ¿cómo todos. Resucitar ese músculo dormido claro, y adormecido dormido, de la economía? Claro. Y desfinanciado, porque mire, fíjese que ni siquiera... ¿De qué me hablan de crédito a tasa cero, tal vez sin indio crédito con una tasa normal, que es del 24%? Normal para nosotros, es sí, normal. Sí, para porque 24% una tasa de interés en el orden internacional es una locura. Es una locura. En Europa creo que tasa cero, no sé qué. Uh-huh. Eso no existe. ¿Y el banco qué le dice, el Banco Formosa, cuando no le dan el crédito? No le dice nada. Uh-huh. ¿Y en la CAPIME qué le dijo? Me dice, mire... Si me dice, mire, Sosa, mira, la empresa Quirón no le damos un peso porque no nos gustan los colectivos que tienen ustedes. Uh-huh. Y bueno, listo, me quedo tranquilo, ¿qué va a hacer? Porque no me da la plata porque no le gustan los colectivos que tengo. Bueno, les comentamos que vamos a compartir ahora con ustedes una entrevista que, bueno, fue generada en FM Espacios con el juez Morán, hablando de temas que tienen que ver justamente con el desarrollo de la justicia.
placer, un gusto. La verdad que siempre es un placer poder estar y poder comunicarme con la gente y que me conozca la gente formoseña, digamos, sí. Que estoy trabajando acá. ¿De dónde es, doctor? Yo soy de Lomas de Zamora. Lomas de Zamora, hoy Lomas de Zamora con todas las cámaras puestas, ¿no? Con el caso de Lanza. Sí. Lomas de Zamora es mi lugar de origen, digamos, nacido y criado en Lomas de Zamora. Después estudié en la Universidad de Buenos Aires. Estuve ejerciendo la profesión como abogado durante 20 años en Lomas de Zamora, básicamente, y en el Gran Buenos Aires y en Capital Federal. Y bueno, después me mudé cerca de Loma de Zamora, Hudson, Berazategui, pero básicamente soy del sur del Gran Buenos Aires, esa es mi zona de origen. Hoy por hoy Loma de Zamora está bastante candente porque el juzgado federal del doctor Villena está con las causas estas de los espías, ¿no? ¿Cómo, hablando de las escuchas, de los espías y demás, cómo el rol de la justicia en ese caso? Porque, a ver, durante el kirchnerismo pasaron cosas, durante el macrismo pasaron cosas, ahora está Alberto Fernández, y empiezan a aparecer otras cosas, y la justicia siempre está ahí, ¿no? Aparecen cosas, claro, ahora que pasaron antes, claro, digamos, claro, ¿no? Claro. Que habrían pasado antes, claro, ¿no? Sí, en este caso, yo no quiero hablar en concreto sobre una causa en trámite en otro juzgado. Lo que sí le puedo decir es que, en principio, tendría todo origen en escuchas que se hicieron sobre las comunicaciones que tenía un narcotraficante que estaba alojado en el penal de Ezeiza. Entonces, en base a eso surgió el resto de la información, pero eso es información pública. Loma de Zamora es un distrito muy importante, tiene 3 juzgados federales, con sede en Loma de Zamora hay 3 juzgados federales, uno de ellos ahora está vacante, que tienen una jurisdicción amplia e importante porque incluyen no solo todo el núcleo del sur del Gran Buenos Aires o gran parte del sur del Gran Buenos Aires, donde hay millones de habitantes, sino que también incluye Ezeiza. Sí. Ezeiza es un distrito clave, digamos, porque por un lado está la cárcel federal de Ezeiza y por otro lado está el aeropuerto internacional, lo cual también le da un giro y un movimiento muy importante, ¿no? Es la principal puerta de entrada y salida del país, así que casos de extradiciones, casos de narcotráfico y causas importantes en Loma de Zamora. Ejerciste 20 años la profesión de abogacía, después empezaste... Yo me recibí en la Universidad de Buenos Aires en el año 1991. Tenía 23 años cuando me recibí de abogado y mi papá era contador, ya falleció, mi papá era contador público. Durante la carrera trabajaba con mi papá, colaboraba en cuestiones contables, siempre me gustó la economía, siempre me gustó el área... Por eso es que también me gusta mucho el derecho penal económico. Claro. Siempre me gustó el tema de la economía también. Y la contabilidad, impuestos, temas aduaneros. Y teníamos una pyme familiar en la que yo trabajé hasta que me recibí de abogado a los 23 años. Y ahí fue cuando decidí empezar a ejercer la profesión de abogado. Estuve 2 años, el año 92 y el año 93... trabajando en relación de dependencia en una empresa petrolera, sí, una petrolera norteamericana. Trabajábamos en Neuquén, en Buenos Aires, capital, y en Neuquén fue una experiencia muy, muy interesante. Me gustó mucho trabajar en el interior del país. La problemática de las empresas petroleras es una problemática en los 90, estaba todo muy... Con la anterior constitución todavía los recursos petroleros dependían de la nación, así que eran todas cuestiones federales. Estaba muy, muy, muy interesante todo el tema de ejercer la profesión en ese área del derecho. Con decir que me quedaban amigos y gente conocida en Neuquén, a pesar de tantos años, que uno de los juzgados en los que estuve con posibilidades de ser designado antes de venir acá fue Zapala. Zapala, era lo que hablamos antes. Precisamente, sí, Zapala, que es una zona desértica, digamos, de clima muy fuerte, muy duro. No me imagino en este momento, claro, plena estepa patagónica, en este momento frío, estarán frío seco. Frío y viento, nieve, hielo. Una zona muy, muy interesante, con mucha riqueza petrolera y gasífera, el norte de Neuquén. Y bueno, de hecho ahora están con Vaca Muerta. Cuando alguien de la justicia dice una zona muy interesante, por ejemplo, estuviste en Mercedes, que fue tu último... Mi último destino hace 7 años, claro, entonces estuve 20 años trabajando en Lomas de Zamora, La Plata, Quilmes, Capital, que además es justo la zona que hoy está el foco del coronavirus, sí, además de todo, ¿no?
son los distritos donde más hay, lamentablemente, sí. En Avellaneda, Quilmes, Lomas, La Matanza y Capital, son los distritos que mayor, y Lanús, que mayor cantidad de coronavirus tienen en este momento, creo que el 90% de los casos están en esos distritos. Sí, Loma de Zamora es un distrito súper interesante porque tiene una densidad poblacional muy interesante y hay una variedad de materias y de temas, como decías, por el aeropuerto, por la cárcel federal, etcétera. Les comentamos que se están dando muchas repercusiones de este anuncio que hizo el ministro de Educación de la Nación de que estamos en condiciones, al menos algunas provincias del país, de lentamente volver a lo que sería esta etapa de escuela para todos, ¿no? Para poder volver a las escuelas. Bueno, uno ni siquiera quiere decir a la normalidad, porque es una nueva normalidad con la que nos vamos a tener que topar. Sobre esto ya hablamos, algo nos adelantó Sebastián Patistucci del Gremio de Docentes Autoconvocados. Radio Unión Formosa hizo una interesante entrevista, en este caso también a Manuel Pereira, que recordemos es de Voz Docente. Él nos dijo lo siguiente. Hubo reunión de los ministros de Cultura y Educación y de Salud con todos los ministros de las provincias donde vayan acordando el inicio de las clases a partir del mes de agosto en forma escalonada. Lo que tenemos que tener en cuenta, Diego, es lo siguiente, que hay provincias ya que están en fase 5, Formosa ya tendría que estar en fase 5 con el decreto 520 del presidencial, y lamentablemente Formosa no se acogió a ese decreto, está cumpliendo con los tres requisitos que exigía ese DNU. Lamentablemente nosotros acá en Formosa estamos muy preocupados, estuvimos reunidos con otros gremios donde hemos presentado petitorio para participar en el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, porque hay que tener en cuenta que si se va a reiniciar las clases en el mes de agosto, hoy ya tenía que estar elaborado los protocolos para que se inicie las clases. Hay que tener en cuenta que hay que elaborar dos protocolos, Diego. El primer protocolo es en la parte edilicia, la parte de las instituciones educativas, las escuelas, los colegios. Hay que ponerlo en condiciones. Tiene que haber los salones con el distanciamiento para cada alumno, los sanitarios en condiciones, personas que cuiden los sanitarios y el ingreso de los chicos. Eso es la primer parte del protocolo. Uh-huh. Ese protocolo tiene que ser autorizado y después pasar al siguiente protocolo donde los docentes se van a reiniciar escalonadamente al servicio de dar clase presencial o no. Uh-huh. ¿Y han acercado esa nota, esa solicitud para bueno, acercar opiniones al Consejo? Sí, hemos presentado con autoconvocados, con ADF y con el gremio SADOC. Hemos presentado ya hace 2 semanas, lamentablemente no tenemos contestación de ese petitorio. ¿Y en el petitorio solamente solicitan asistir a esas reuniones o también ya plantean algunos bosquejos de cómo quieren trabajar? Claro, nosotros ya tenemos elaborado un bosquejo de cómo aportar a ese consejo y que con todos los actores de educación elaborar ese protocolo. Nosotros no queremos que nuestro protocolo sea lo que se va a implementar. Nosotros queremos aportar al consejo y ya cuando se establezca que las clases se van a reiniciar, el protocolo esté elaborado, porque si no es imposible que esto comience en agosto, porque hoy ya comenzamos en el mes de julio y lamentablemente acá en Formosa el protocolo no está elaborado, como te decía anteriormente. Por lo menos no está elaborado con la participación de ustedes, digamos. Exactamente, con la participación nuestra, sí. Buen día, profesor. Bueno, teniendo en cuenta lo que nos está explicando, justamente mientras esperan el resultado o bien la respuesta por parte del Consejo de Atención Integral, ¿cuántos alumnos tendrían que estar en cada aula con este protocolo que ustedes, bueno, habrían presentado? ¿Va a ser la misma cantidad
que antes de esta cuarentena o cómo va a ser? No, es mucho, inclusive menos del 50%, depende de las dimensiones de cada salón, porque tiene que haber, exige el protocolo a nivel nacional, 1.5 metros de distanciamiento de cada alumno. Por lo tanto, eso es lo que yo venía diciendo, nosotros tenemos que concurrir a los establecimientos, ver cada salón y poner en condiciones para que esos alumnos concurran con el protocolo elaborado, porque tiene que haber para cada chico un distanciamiento de 1.5 metros. Y los salones frecuentemente, o sea, o antes de que suceda esto, ¿cuántos alumnos habría en cada curso? Mínimo 20. 25, 30 alumnos. 30 alumnos. Si tiene que haber... Acá el protocolo que nosotros, un bosquejo, porque acá lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente, ya hay provincias que ya elaboraron los protocolos que fueron aceptados y nosotros, por supuesto, leemos y se puede replicar muchos objetivos de ese protocolo, porque acá lo que hay que tener en cuenta es que nosotros tenemos escuelas rurales, escuelas de albergue y escuelas urbanas. Está bien. Profesor, ¿irían todos los días a clase en el caso de vuelta a clase? Nada más para imaginarme cómo sería la situación, claro. ¿Sí? Está bien, ya presentaron el protocolo mientras se espera. ¿Irían de lunes a viernes? ¿Estamos hablando todas las modalidades? Claro, lo que pasa es que también va a ir la mitad del alumnado. Por eso le pregunto, ¿van a ser cómo sería? Para que nos explique. No, lo que tienen prioridad son los últimos años para el Ministro de Cultura y Educación de... son los últimos años. Y lo que por eso se está estudiando si va a ser día de promedio o semana de promedio. Porque la cantidad de alumnos que van a ingresar por día es la mitad. Es la mitad o menos de la mitad, 10 alumnos, 12 alumnos. Uh-huh. ¿Y para los distintos niveles sería lo mismo, digamos, el nivel inicial, primario, secundario? ¿Cómo? Claro, los últimos años para cada nivel. Eso es lo que le quieren dar prioridad. Para eso es que se tiene que elaborar el protocolo. Por eso nosotros insistimos que queremos participar y consensuar con ellos, porque nosotros somos los que conocemos las escuelas y los docentes. Uh-huh. Claro, sí. El tema es, si no hay posibilidad de hablar y de intercambiar opiniones, ¿cómo? ¿Y con el ministro ustedes conversaron, con el ministro de Educación de la provincia? Lamentablemente más de 8 años que no lo recibe, es algo insólito. Todas las jurisdicciones restantes tienen diálogo con los representantes gremiales. Ellos aluden que ellos están reunidos con los representantes gremiales. Lamentablemente no con voz docente ni autoconvocado. Uh-huh. Claro, se reúne con ADF parece ser, nada más. Parece ser, y con los otros gremios que son como... Hay como 10 gremios. Sí, DOFOR y demás, UDA y demás. Hay que tener en cuenta que son... Sí. A ver, y es difícil entonces ponerse de acuerdo en algo así, digamos, o por lo menos consensuar un protocolo o cosa parecida. Nosotros igualmente con el otro gremio vamos a presentar el protocolo para que lo utilicen si no somos invitados a esa reunión, pero lo que hay que tener en cuenta es que el protocolo tiene que estar elaborado para este mes, porque uh-huh. Si no, en agosto, si el ministro de Educación a nivel nacional quiere reiniciar las clases en esas provincias donde ya están en fase 5, sería imposible acá en Formosa. Bueno, vamos a compartir con ustedes una entrevista concretada a César, que nos va a contar de Polirrubro NTN, de qué manera están trabajando hoy por hoy. Estamos ubicados en el barrio Venezuela, el negocio se llama Polirrubro NTN y estamos sobre calle Ovejero, casi Emilio Puccini sería. Bueno, ¿hace cuánto están ubicados acá en este local? Aquí estamos nosotros hace aproximadamente 2 años. Sí, estamos trabajando aquí en el Polirrubro, tenemos venta de mercadería, limpieza, golosinas, un poco de todo. Bastante cargadito el local. Lo que queríamos saber es cómo le está yendo con el tema de las ventas hoy en día con esto de la pandemia. ¿Se nota mucho la diferencia? ¿Ha bajado mucho las ventas? Claro, es relativo. El rubro, por ejemplo, nosotros nos adaptamos siempre al momento, a la necesidad de la gente. En su momento teníamos otro rubro y, bueno, respecto a la pandemia, la gente prioriza siempre las primeras necesidades, sobre todo comestibles y limpieza. Y también anexamos, ¿no es cierto?, tuvimos que hacer unos trámites por el tema de Ministerio de Desarrollo Humano, por el tema de la parte de medicamentos también, que tenemos un anexo de farmacias. Ajá.
Así que estamos, sí, estamos nosotros, gracias a Dios, estamos trabajando bastante bien. Nos afecta un poco el horario, nos afecta un poco las restricciones que tenemos respecto a los funcionarios que nos están exigiendo, cosa que a mi parecer que no coincide con la necesidad de que nosotros tenemos para trabajar libremente, dado que nosotros, en el caso particular nuestro, no tenemos un ingreso. Nosotros vivimos directamente de esto. Tanto mi esposa y yo no tenemos ningún ingreso extra más que del negocio. Y me refiero a las restricciones con respecto al horario. Yo no me aparto de los controles que tendría que haber, que está bien los controles, pero está mal el procedimiento. A mí ya me han visitado la gente de Defensoría del Consumidor, la gente de Renta, también gente de Compechera del Ministerio de la Comunidad, que no entiendo cuál es el motivo. Inspeccionaron, me clausuraron también, y bueno. Bueno, Marcela Vareiro también del Super Kiosco La Dueña, estábamos mirando ahí nuestra organización, se dio su tiempo, conversó con Canal 7, nos dio la posibilidad de mostrar, bueno, cómo marcha su emprendimiento. Estamos ubicados en el barrio Federación, sobre la calle Joaquín de los Santos, y el nombre del local es La Dueña. ¿Hace cuánto arrancaron con esto? Y hace 3 meses, justo en tiempo de la cuarentena. Así que sí, hace 3 meses estamos tratando de trabajar. ¿Y cómo está el tema de las ventas? Arrancaron justo en un momento medio complicado, pero ¿cómo les está yendo? Se vende, es muy baja, muy muy baja la venta, pero uno trata de sobrellevarlo como puede. No todo es como uno pensaba al comienzo de esto, pero sí se vive. Un poco apretado, pero estamos. ¿Esto es un local propio alquilado? En el caso de que sea alquilado, ¿cómo alcanza para mantener el alquiler, para pagar los impuestos, el negocio? ¿Cuesta, hay que hacer un poquito de malabares con eso? No es un local alquilado, es mi casa particular, pero igual sí, siempre cuesta porque tenés otro tipo de impuestos, así que para estar al día cuesta un poco más. ¿Cómo está el tema de la restricción de horario, que es lo que más está preocupando a los comerciantes hoy en día, esto de que sea hasta las 20? Y la verdad que es bastante embromado ese tema, pero uno trata de cumplir con todas las reglas. Lo que pasa es que a veces se complica con el vecino en sí. Muchas veces falta por ahí comprar algo a última hora y el vecino está acostumbrado a venir un poco más tarde de las 20 horas. Pero bueno, se lleva adelante como se puede. Bueno, la vemos con barbijo, vemos que también tenemos la agua con lavandina preparado. ¿Cómo está tomando la gente todo esto? ¿Se está adaptando, se está acostumbrando un poco al protocolo nuevo este que se implementó, el tema del uso de barbijo y la distancia a la hora de venir a comprar? Sí, sí, la verdad que las personas en este momento están tomando más los recaudos necesarios. Sí, dentro de todo se toman los recaudos y uno trata de cumplir en la medida de lo posible. Siempre hay alguno que no, pero bueno. Se toman las medidas de la distancia social, todo como corresponde, sí. Por ahí si viene alguien a querer comprar, se olvida el barbijo, ¿cómo hacen con eso? ¿Son atendidos igual? ¿Se le exige que por favor vayan a traer su barbijo? No se le exige igual, se le atiende igual, ya que uno está con el barbijo, está con los guantes, todo, se lo atiende desde el lado de afuera, nada más, no es que uno le obligue. Yo creo que no es una cuestión de obligación, es una cuestión de conciencia personal. Yo te cuido, vos me cuidás y nos cuidamos entre todos. Me parece que eso es básicamente este tema. Bueno, enfocándonos un poquito más en el negocio, contame qué tenés para ofrecer a la gente que ande por acá por alrededor, en el pequeño comercio este, pero bastante completito que tenemos. Bueno, tenemos un poquito de todo. Tenemos artículos de limpieza, comestibles, fiambre, la cervecita, la gaseosa, el pucho que nunca falta, así que sí, está un poco de todo, tenemos un poquito de todo, sí, sí. La gente hoy en día, ¿cómo compra? ¿Se nota un poquito también el tema de la diferencia de compra? ¿O ustedes notan, compran para la semana, compran para el día? ¿Se cuida un poquito? Tenés de todo, cuando llega fin de mes, algunos van al supermercado y hacen la compra para todo el mes, pero después toda la semana, o casi todo el mes, o otra vez vienen a los kioscos más chicos, porque siempre falta algo en la casa a la hora de la cocina, o de la cena, como sea. ¿Y ahora los artículos de limpieza? Los artículos de limpieza también, hay muchos artículos de limpieza que son al menudeo, como se dice, así que sí, sí, también se vende. Bueno, como para ir cerrando y para que la gente sepa, ¿nos podría decir los horarios que está disponible y los días? De lunes a lunes,
de 8 a 13 y de 17 a 20. Bueno, Marcelo Calafatis también conversó con nosotros. Él tiene un polirrublo relacionado con pañalerías. Nosotros estamos ubicados sobre la avenida Pantaleón Gómez, en el corazón del barrio Fontana. Esta dirección es Pantaleón Gómez 541, entre la calle Pringles y Saavedra. Este es el local donde tenemos habilitado ahora. El nombre del local se llama Pañales Chululú. Es un microemprendimiento familiar que arrancamos hace menos de un mes. Así que le estamos poniendo el hombro a toda esta situación. Bueno, arrancaron durante la cuarentena, durante la pandemia. ¿Cómo les está yendo con las ventas? La verdad que bien. Las expectativas que teníamos se están cumpliendo, inclusive un poco más. La gente responde. Nosotros brindamos un servicio de venta de pañales y artículos para bebés. Y sobre todo lo que estamos trabajando en la parte de delivery. Hacemos envío a domicilio. Entonces con eso ayuda mucho a nuestros clientes, que no se mueven de la casa, se quedan en la casa, y nosotros tratamos de cumplirle las necesidades. ¿Tiene algún número de teléfono, Facebook, algo como para que la gente pueda comunicarse con ustedes? Sí, tenemos Facebook, tenemos Instagram, nos encuentran como Pañales Chululú, así como suena. El número de contacto que tenemos es el 3704-529178, y las 24 horas estamos conectados a ese número de teléfono, también a la página. Así que si la gente necesita, tratamos de solucionarlo lo antes posible. Bueno, y contame, ¿cómo está el tema de la gente? ¿Cómo notan ustedes a la gente a la hora de venir a comprar? ¿El protocolo que tienen que cumplir, el uso de barbijo, la distancia, se está cumpliendo, se está acostumbrando la gente a los protocolos nuevos? Sí, la verdad que sí. La gente recién está empezando a tener conciencia de todo esto. Se cumplen los protocolos, se mantiene la distancia, una distancia mínima de 2 metros. Le pedimos a la gente que use alcohol en gel, pero ya la gente es como que automáticamente se pone el alcohol en gel, usa el barbijo. Siempre hay algunos casos por ahí que todavía no lo cumplen, pero la mayoría de la gente creo que ya está empezando a tomar conciencia de que esto es verdaderamente una pandemia. Y tenemos que cuidarnos entre todos, porque nosotros somos la cura de este virus. Si no nos cuidamos nosotros, no nos cuida nadie. Bueno, estamos viendo, tenemos pañales, pero tenemos también otras cosas acá que estamos viendo. ¿Qué tienen para ofrecer a la gente a la hora de que vengan a querer comprar algo? Tenemos todo lo que sea pañales, en todas las variedades de marca, variedades de detalles. La variedad de cantidad de pañales que vienen por paquete. También tenemos la parte de artículos para bebé, la parte de perfumería para bebé. Todo lo que sea, también tenemos ahí, vos estás viendo, todo lo que sea de cuidado personal, que es la parte de sanitizantes, alcohol etílico, alcohol en gel. Pero generalmente lo nuestro está relacionado a la parte de artículos para bebé. Bueno, como para ir cerrando ya entonces, me gustaría si nos puede dar los horarios que está disponible y los días. Nosotros acá en el local estamos de las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, a partir de las 16 horas hasta las 20, pero a través del Facebook, del Instagram o del número de WhatsApp que te parece de recién, que es el 3704-529178, estamos las 24 horas. ¿Los envíos que se hacen solamente por la zona o salen de acá del lugar un poquito? Los envíos hacemos a todos los barrios de Formosa. Tenemos un sistema de delivery que gracias a Dios nos va bien. Estamos entregando a todos los barrios de Formosa. Lo que sí siempre le aclaramos a la gente que los envíos tenemos programados. Es decir, hacemos o al mediodía o hacemos a la tarde. Entonces eso se coordina con el cliente, pero por suerte cumplimos con la entrega y la gente responde. Es lo más importante.
¿Y los medios de pago que están manejando solamente efectivo? Trabajamos con efectivo, trabajamos con todas las tarjetas de crédito, trabajamos con Mercado Pago, así que la gente nos propone su sistema de pago y nosotros tratamos de solucionarlo. Bueno, conversamos también con el concejal Luis Caballero recientemente, bueno, en un contexto en el cual estaban de homenajes. Ante todo, buenos días, te agradezco la invitación. Estamos conmemorando un día más del paso de la inmortalidad de don Hipólito Yrigoyen, nuestro expresidente de la Nación, que para nosotros, digamos, no solamente un referente partidario, sino también es una de las bases del partido de la Unión Cívica Radical. Independientemente que haya sido dos veces presidente, su gestión ha pasado, digamos, a la historia por muchos factores de gobierno, y así también como el primer gobierno democrático que ha sido usurpado del poder, porque la década nefasta ha interrumpido su periodo como electo presidente de la Nación en el año 1930. Para nosotros es, ¿cómo te podría decir? Está Leandro Benalén y está don Hipólito Yrigoyen, máximo referente de nuestro partido. Establecer una pausa, en un ratito seguimos con más noticiero. Thank you.